A Biden no le importa la lucha por la democracia. Biden abandonó por completo a los que luchan por libertad en América Latina. Una y otra vez, cuando Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua más necesitan el apoyo de los Estados Unidos, Biden elige el apaciguamiento sobre la libertad, seguridad y estabilidad de nuestro hemisferio. Primero, Biden levanta las sanciones al ilegítimo régimen comunista cubano, sin hacer nada por la libertad de los presos políticos, como José Daniel Ferrer. Después, Biden abandona todavía más la democracia en América Latina al levantar las sanciones contra Maduro y sus matones, sin recibir nada a cambio. En Colombia, en vez de luchar por la paz y la estabilidad en nuestro hemisferio, Biden eliminó a las FARC de la lista de organizaciones terroristas, especialmente durante la campaña presidencial de Colombia. Y en Nicaragua vemos como Ortega sigue condenando a líderes de la oposición, a la comunidad católica y a todo el mundo de Nicaragua muchos años más de prisión y opresión, solo por pedir la libertad. Pero Biden no ha hecho nada para apoyar al pueblo de Nicaragua. No podemos regresar a las políticas de Obama, olvidando al pueblo de América Latina. Estoy orgulloso de apoyar a aquellos que luchan por libertad y democracia en América Latina. Next, you'll hear from Ernesto Ackerman. Yo me acuerdo hace solamente 2 años que en este edificio, esa Casa Blanca, era un lugar donde había activismo hacia la causa de la libertad en la región. Aquí todos estos miembros de esta delegación y de estos grupos que estaban aquí, muchísimas veces entraron a esa Casa Blanca, se reunían incluso con el presidente. Y él tomó acciones, el presidente Trump tomó acciones concretas contra el régimen en Cuba, contra el régimen en Nicaragua, contra el régimen en Venezuela. Durante los últimos 2 años, esta nueva Casa Blanca no ha hecho absolutamente nada. Para ellos no es prioridad. Lo que sí han hecho es mandar personas a reunirse con el régimen de Maduro en Venezuela. Lo que sí han hecho es reunirse con el régimen cubano para tratar de buscar una manera de reabrir, mandar más personal a la embajada. Han hecho algunas cosas, pero no hablan mucho de Nicaragua. Y la razón es muy simple. Dentro de esa Casa Blanca están trabajando personas en el equipo de trabajo que están encargados de la región. Son simpatizantes de estos regímenes. La persona encargada del tema de Cuba en el Consejo de Seguridad Nacional es una mujer que hace solamente 2 años estaba coordinando viajes a Cuba, mano a mano con el régimen. Son personas que se pronunciaron claramente en contra de las sanciones en contra de Maduro, en contra de las sanciones en contra de Ortega en Nicaragua. Y lo que le digo ahora es que después de estas elecciones en noviembre, lo que van a ver es que esta Casa Blanca va a buscar la manera de reabrir enlaces con el régimen en Cuba, porque eso es lo que está pidiendo la base de izquierda. Y vamos a ver qué van a decir. Bueno, el nuevo gobierno de Colombia está buscando que nosotros nos arreglemos con Maduro. Ellos van a reconocer a Maduro, tenemos que hacerlo también porque los colombianos nos están pidiendo eso. Es lo que van a hacer después de noviembre. Acuérdense que se lo dije hoy. Así que para nosotros seguimos siempre juntos a todos estos grupos. Me voy temprano porque tenemos una audiencia ahora mismo en el Senado a las 9:30 sobre el tema de Venezuela. Para nosotros siempre esto va a ser una prioridad y seguiremos siempre dándole prioridad a la causa de la libertad en este hemisferio, a la libertad en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Pero now I'm going to say, voy a decir ahora los mismos comentarios en español. La gran pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la administración del presidente Biden cuando se trata de Nicaragua? Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para combatir a este tirano. Como congresista del distrito número 27 de la ciudad de Miami, que represento a cientos de miles de nicaragüenses en el exilio, logré pasar la ley que se llama Renacer. Y esta ley pone sanciones a los secuaces de Ortega, corta la financiación internacional y pone fin a nuestro comercio con Nicaragua. Ahora el presidente Biden, el que vive aquí en la Casa Blanca, tiene los instrumentos en sus manos, las herramientas para quebrar a Ortega. Tiene que usarlas. Esperemos que lo haga. Cada día Nicaragua se hunde más en el totalitarismo. En el frente político metió preso a sus opositores políticos y ahora se ha atrevido a atacar el pilar más poderoso en la batalla entre el bien y el mal en Nicaragua, que se llama la Iglesia Católica. Hace un mes el obispo Rolando Álvarez fue arrestado y ha expulsado a 18 monjas
de la Legión de la Madre Teresa de Calcuta. Y yo en particular conozco muy bien a esas monjas porque en el mercado oriental las entrevisté y vi el servicio que le hacían al pueblo nicaragüense cuando era corresponsal de guerra destacada en Nicaragua. A Ortega hay que darle donde le duele, en el banco. No más tratos ventajosos para él. Anualmente le estamos enviando más de 500 millones de dólares a un hombre que está violando todas las leyes de la decencia y la democracia. La carne de Nicaragua se puede comprar en Brasil, el café en Colombia y los pescados en Panamá y Ecuador. ¿Y qué pasa con la financiación internacional? No más dinero del FMI, del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Nada. Los dólares americanos valen más de lo que pueden comprar. Los dólares americanos son el símbolo de la libertad. Son el símbolo del avance de la democracia. En Nicaragua, desgraciadamente, la verdad se ha convertido en traición. Entonces ahora uno puede elegir entre sufrir las consecuencias de decir la verdad o sufrir las consecuencias de quedarse callado. Yo estoy con los que eligieron el lado de la verdad, con los presos políticos, con el obispo valeroso, con las monjas de Calcuta, con los nicaragüenses de a pie que quieren democracia para su país. Hoy es el día de la independencia de Nicaragua. Que Dios bendiga a los nicas y un pueblo tan valiente y valeroso. Que Dios los bendiga. Thank you. Thank you.